El ayuntamiento de Tecomán solicitará un crédito por 29 millones de pesos para hacer frente a los compromisos de fin de año y tener una bolsa para tratar de liquidar los adeudos con el sindicato de trabajadores, incluyendo los generados por organismos descentralizados como el DIF municipal y Comapaat. La presidenta municipal de Manzanillo, Griselda Martínez, entregó dos vehículos Racer a la Dirección General de Seguridad Pública y Vial con el objetivo de reforzar la seguridad en las playas del municipio. Los vehículos están equipados con sirena y micrófono electrónicos, tablero de control, lámpara encapsulada, instalación eléctrica, pintura náutica y tienen un balizamiento especial. El Comité de Festejo Charrotaurinos de Colima invita a participar en el concurso de carros alegóricos el próximo domingo 27 de noviembre, evento que se realizará en la tradicional entrada de la música Comala 2022. El jurado calificador evaluará creatividad, originalidad y apego a las tradiciones. La Secretaría de Salud señaló que la principal causa de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como bronquitis crónica o enfisema pulmonar, es la exposición al humo del tabaco, fumadores activos y pasivos, por lo que la mejor manera de prevenir este padecimiento es dejar de fumar o no comenzar a hacerlo. El Instituto Nacional Electoral en Colima dio a conocer la deliberación de resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, donde participaron más de 24.500 menores en la entidad. La consulta, que se realizó durante el mes de noviembre pasado, convocó con la participación de menores de entre 3 y 17 años de edad, mediante cuatro versiones de boletas diseñadas de acuerdo con las características específicas de desarrollo cognitivo y socioemocional. Con saldo blanco y sin incidentes que lamentar, concluyó el operativo especial que implementó la Unidad Estatal de Protección Civil durante la Feria de Todos los Santos 2022, donde atendieron un total de 315 servicios, de los cuales 132 fueron atención prehospitalaria, 58 de trauma, 10 preventivos de fugas de gas, reubicación de abejas, delimitación de zonas de riesgo, 23 reportes de personas extraviadas, entre otros.